mediante decreto 174 del Consejo Conservador y la Cámara del Tribunal. Cuando la Junta Central Gubernativa convocó a los pueblos del territorio dominicano a la primera Asamblea Legislativa el 24 de julio de 1844, declaró al Ceibo como cabecera del departamento este de Ibí y debe nombrar 3 diputados y Atomayor 1. Ya Atomayor empezaba a surgir como una comunidad importante en esta región. El historiador Melchor Contín Alfaro, atomayorense, en su obra Atomayor del Rey dice, cito: el Atomayor del Rey, donde hoy se asienta la pujante población oriental,